privada y respetar todos los derechos y las garantías de las personas que se desempeñan aquí, de las mujeres. Cabe destacar que los visitantes del privado Libertad Leopoldo López son chequeados de la misma manera, en ningún momento se lo ha puesto a brincar ni a saltar a dicha visita femenina de dicho privado Libertad. En ningún momento se ha quejado ante mí sobre una situación irregular. NTN 24 denuncian que fueron víctimas de nuevo maltratos y humillaciones para poder ingresar a la cárcel militar de Ramo Verde. El día de ayer fuimos a visitar a Leopoldo, como lo hacemos los fines de semana, día domingo, día de familia. El día sábado fui a visitarlo, no me dejaron entrar, me quitaron la visita. La de primera vez que hablé con ella, llegó al otro día a las 8 de la mañana. La visita empieza a las 8 de la mañana. Si hay una persona que puede llegar a las 2 y media y entrar, sí, yo tomo en consideración familiares que vienen desde Barquisimeto, desde el sur, ya puede ser que haya ocurrido. Esas son situaciones extemporáneas. Su esposa en rutina vive aquí en la zona, acostumbra a llegar en la raya a las 12. Tengo como probárselo porque tengo todos los horarios de entrada de ella, porque eso está digitalizado, por favor. Y lo tengo por escrito donde un día, no solamente llegó a retardar a las 12, sino que cuando el guardia le dijo que no podía pasar, como le dijo ayer, no, eso no es así, y pasó y le dijo el sistema de seguridad penal, ingresó sin autorización. Y yo agarré, la senté y le expliqué, mire, usted teniendo, creyendo que tiene la razón, usted no puede colocarse en un plan de ilegalidad donde puede tener consecuencias legales. Primero, usted no está autorizada a violentar las normas de un centinela. Segundo, usted está llegando a retardar. Hoy voy a volver a hacer por décima vez la excepción, pero quiero dejar constancia que se le está informando que la llegada es hasta las 12. Ya es una situación reiterada la de la señora Lili. Y el día de ayer, domingo, cuando fui a visitarlo, me dejaron 2 horas esperando. En eso salió el coronel de la cárcel y comenzó a gritarme, muy fuerte. Empezó a meterse con mi relación familiar, con mi matrimonio. Empezó a insultarme, a gritarme delante de todos los demás militares. Yo le pedí que no me gritara, que bajara la voz. Y él me decía que si le seguía respondiendo me iba a quitar la visita, que me quería quitar la visita por 6 meses. Y así siguió discutiendo y siguió gritándome delante de todos los militares y delante de todos los familiares que estaban ahí esperando en su cola. A mí me da la gana ver a mi marido. Y a mí, usted no me hable así. Usted no me hable así. Testigos, como me está hablando el coronel aquí, testigos. Discriminación y trato inhumano. No me hable así. Respete a los familiares. Respete. Si no baja la voz, le va a sacar la vista. Si usted no la baja tampoco, yo no la bajo. Bajo la voz. Ah, gracias. Muy amable. Baje la voz. Te voy a decir, no sé si él lo va a preguntar hoy, mejor nos sentemos a hablar, porque si a mí no me devuelve mi visita normal, como era arriba, cocinando con él, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, como era antes, voy a denunciarlo directamente a usted con el bloque. O usted al paso y devuelve las condiciones de antes, o vamos con todo. Míreme bien, con todo. Y cuando yo digo con todo, es con todo. Y no le tengo miedo. No le tengo miedo. Y lo voy a denunciar hoy. Se está equivocando y está pasando el límite. Y yo tengo que ir a cautelar. Nadie tiene miedo, señor. Lo que más me duele con él no es lo que me disgusta. Pues se lo hacen a todas las casas. Dime. Lo que más me duele es que usted se está metiendo con mi relación familiar y con mi familia. ¿Qué? ¿Okay? Yo estoy diciendo... Yo tengo clarito quiénes son ustedes. Yo, clarito. Si yo le estoy... Y si me está quedando en general, no me voy a calar más violaciones de derechos humanos. Discriminación y violación a los derechos. Y nadie...
me va a tapar la boca de denunciarlo. Por las buenas, todo. Por las malas, no. Le debo.